Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es una nueva emisión de Dossier Soluciones en Postventa. En la próxima hora les proponemos compartir juntos el más completo contenido automotor en materia de postventa. Nos encontramos en Robaina, concesionario oficial Ford, y desde aquí estaremos presentando el programa del día de hoy. Comenzamos de la siguiente manera. Hoy en Dossier Soluciones en Postventa, invitados por Fiat Auto Argentina, asistimos a la inauguración del servicio Siempre como Cero Kilómetro en Taraborelli, concesionario oficial de la red. Ford Robaina sigue apostando fuerte a la postventa y realizó una jornada con revisiones de mantenimiento gratuitas para sus clientes. Toda la actualidad del mercado automotor en Dossier Noticias, un nuevo informe de Dossier Taller y mucho más. En Dossier, soluciones en postventa. Fiat presentó su Siempre como Cero Kilómetro en Buenos Aires. La novedad en materia de reparación ligera de chapa y pintura tuvo lugar en Taraborelli. ¿En qué consiste este flamante servicio que se viene y que seguirá replicando a lo largo del país? Te lo contamos en la primera parte de este informe. Mira. Estamos con José Lutri, uno de los responsables de la postventa de Fiat Auto Argentina. Hace casi 2 años nos encontrábamos en la presentación de un gran proyecto que tenía la empresa para poder incorporar a la red de concesionarios un servicio de reparación casi inmediata de lo que es chapa y pintura. Hoy estamos en presencia de la inauguración del primer taller en Buenos Aires con la implementación del Siempre como Cero Kilómetro. Bueno, gracias al Dossier de parte nuestra por también acompañarnos en este desarrollo. Este es un anhelo de mucho más de 2 años, pero un trabajo de 2 años que hoy tiene su fruto. Digamos, estamos con el primero en Buenos Aires. Es importante porque estamos en Salta, estamos en Mendoza, estamos en Tucumán, Santa Fe. Hoy ya tenemos para este año casi 15, digamos 16 servicios de este tipo, que habla de casi un 30% de nuestra red de concesionarios. Importantísimo para nosotros, una alegría tremenda poder comenzar, porque ya tenemos algunos que están trabajando y los resultados a nivel económico son importantes para el concesionario. Ni hablar de lo que esto significa para el cliente, donde viene a hacer un servicio y en el día, en el momento, le podemos hacer una reparación de pintura rápidamente. Inclusive hasta permite realizar trabajo en partes móviles. La parte móvil que la podemos cambiar, la podemos pintar tranquilamente. La verdad que muy contentos del soporte que tenemos de Glasuri, que nos acompaña en la formación, en la preparación de la gente, y de nuestros colegas de la asistencia técnica. El ingeniero Acosta nos ha dado una mano bastante grande con todo lo que es el soporte técnico para la reparación. Iniciativa que, como bien decías, comenzó en Mendoza, en Salta y ahora a través de Taraborelli aquí en Buenos Aires, seguramente es algo para que sea contagioso en el resto de la red, ¿verdad? Es lo que buscamos en este momento, que el resto de la red se anime a hacerlo. Hoy te digo, o sea, acabamos de firmar 5 acuerdos más, con lo que estamos llegando a 16 servicios para hasta fin de año, ¿no? O sea, es altamente contagioso. Entre los gerentes se preguntan, se asesoran. La rentabilidad es buena y el servicio al cliente es fundamental. ¿Tenés, José, algún adelanto para nuestra audiencia de lo que está trabajando Fiat Auto en este momento en la postventa? Sí, como adelanto ya algo hicimos. Nosotros empezamos a trabajar ya bajo el paraguas de Mopar, ¿sí? Que es a nivel lo que Fiat ha decidido como postventa a nivel mundial. En breve estamos con el lanzamiento del Express Line, nuestro servicio rápido de atención para los clientes, donde los clientes van a poder venir y en una hora van a poder hacer un servicio. Es lo que los clientes buscan, el resultado de las encuestas que hemos hecho y los trabajos que hemos estado haciendo, y ya está en marcha y es muy simple, es proceso, trabajo, y esto del cliente va a ser fundamental.
si sumamos a las reparaciones inmediatas dentro del taller mismo y este nuevo servicio rápido que Fiat está preparando, seguramente los clientes Fiat, dado el volumen del parque que tienen hoy en Argentina, estarán muy agradecidos. Lo mismo que nosotros por habernos invitado a cubrir este evento que es tan importante para Fiat y es tan importante para la posventa del mercado argentino en general. Es importante para nosotros que ustedes nos acompañen, pero nosotros estamos totalmente agradecidos al programa porque nos ha acompañado en cada uno de los eventos que estamos haciendo y en cada una de las acciones que estamos haciendo. Por menor que sea, ustedes están y es una manera también para nosotros de llegar al cliente, que sigue en el programa de ustedes y que la verdad nos gratifica bastante el hecho de que ellos nos puedan acompañar también. Así que agradecido totalmente hacia ustedes. Buenos días, estamos acá presentes en Tarabolería Automóviles. Estamos con el programa Siempre como Cero Kilómetro. Hemos venido directamente de Fiat Auto Argentina a hacerle la entrega de un reconocimiento a Fabián Tarabolelli por el apoyo, el desarrollo, el emprender que tiene esta empresa adentro para poder llevar adelante un programa semejante como es el Siempre como Cero Kilómetro. Estamos con Fabián Tarabolelli, lógicamente el titular de uno de los concesionarios de la red FIA que lleva su nombre. Bienvenido a Dossier, Fabián. Primero que nada, quería preguntarte, ¿qué significa para vos la posventa dentro de la estructura de tu empresa? Y la posventa es el servicio que le tenemos que dar a nuestros clientes después de la venta. Y es en donde, a través del servicio, fidelizamos al cliente con toda la intención de que esté satisfecho y nos vuelva a comprar. Venimos siguiendo las alternativas de Fiat Auto Argentina. Este nuevo servicio que están inaugurando hoy acá es algo que Fiat viene programando y trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa para vos ser el primer concesionario de Buenos Aires en poder brindar este servicio? Bueno, estamos con mucho entusiasmo y es un honor ser los primeros concesionarios de la red Fiat en poder brindar este nuevo servicio que se llama Siempre como Cero Kilómetro y que básicamente es para realizar pequeñas reparaciones de chapa y pintura para que el cliente en el mismo día, en el mismo momento que nos trae el auto para hacer un servicio, le reparamos el auto. Es para rayas, siempre esa raya que tenés en el paragolpe, en la puerta de estacionamiento, bueno, que no tenés tiempo para parar el auto, llevarlo a dejarlo en un taller X cantidad de días. Ahora tenemos un servicio que en 2 horas te lo dejamos como nuevo. Más allá de que a partir de ahora tienen que promocionar este nuevo servicio para que el usuario Fiat pueda conocerlo, estamos en las instalaciones de una de las sucursales de ustedes en el barrio de Paternal. ¿Tienen en vista esto llevarlo también a otras sucursales de la red? Sí, sí, es el primero. Ahora estamos ya trabajando sobre el segundo, que es en San Miguel. Y bueno, en total nosotros tenemos 5 talleres y la idea es en cada uno instalar este servicio, que justamente es un servicio que los clientes están necesitando y que van a estar contentos de poder tenerlo. Lo más novedoso de este servicio, porque ustedes ya contaban con un servicio de chapa y pintura, es la rapidez con que se pueden realizar estos trabajos, ¿verdad? Claro, absolutamente. Tenemos el taller de chapa y pintura, un taller, digamos, clásico, pero con este nuevo sistema, como te decía antes, en no más de 2 horas le reparamos el auto. Entonces hace que el cliente, cuando nos trae otro servicio, o no necesariamente, te podés tomar un café acá en el bar de la concesionaria y salís viniste con el auto rayado y te vas con el auto impecable. Primera pausa del programa del día de hoy, no te vayas, que al regreso te mostramos una muy buena iniciativa de Robaina, concesionario oficial Ford. Ya regresamos.
Repuestos originales Volkswagen. Audilenken Devoto, 3.000 metros cuadrados de superficie, diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi. www.lenken.com.ar. Autoferro, concesionario oficial BMW, te ofrece el mejor servicio integral, único en Capital Federal. Venta de 0 kilómetros con más de 80 unidades en stock permanente, con entrega inmediata. Departamento de vehículos usados con garantía BMW. Autoferro, te espera para brindarte la mejor atención. En Robaina, concesionario oficial Ford, contamos con la más amplia gama de productos, stock permanente y las mejores condiciones para que usted pueda acceder a su Ford 0 kilómetro. Pensás en Ford, pensás en Robaina, el concesionario premium de Zona Norte. Tener y querer un auto ya es lo mismo. En Citroën Prestige te ofrecemos todas las opciones para llegar a un 0 kilómetro. Citroën Prestige, concesionario oficial Citroën. Bremen Motors, concesionario oficial BMW y Mini. Bremen Motors. Ya tenés tu Chevrolet, ahora cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. Trianese, concesionario oficial Ford, venta de 0 kilómetros y usados desde 1913. La opción Ford en zona sur es Trianese. Robaina, concesionario oficial Ford, apunta a la satisfacción de sus clientes a través de la posventa. Abrió las puertas de su taller para realizar un chequeo gratuito para sus clientes. A quienes lo organizaron y quienes fueron los beneficiarios de este chequeo electrónico gratuito en calles de pruebas, te lo mostramos a continuación. Estamos con Leonardo Pucci, el gerente de marketing de Robaina, de Ford Robaina. Es conocido de la casa y justamente es conocido porque genera muchísimas acciones en la posventa. Contanos, Leonardo, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy un sábado a la mañana? Hola, Mariano. Hoy estamos realizando chequeos electrónicos y en calle de prueba con vehículos de la marca y con usuarios de la marca y de la firma Robaina. Seguramente esto no es una novedad para ustedes, lo estamos mostrando en el programa, pero es algo que hacen habitualmente con sus clientes. Esto comenzó con una política de Robaina de trabajar junto al cliente el año pasado con 3 charlas de postventa y a esta altura del año nos pareció prudente poder hacer una acción con clientes y que en 15 o 20 minutos o más tardar puedan llevarse un diagnóstico de cómo está su vehículo en lo que tenga que ver con materia de frenos, tren delantero y suspensión. ¿Cuáles son los comentarios que reciben de la gente, la que invitaron hoy y la que invitan habitualmente? La gente realmente recepciona muy bien este tipo de acción. No están acostumbrados a que el concesionario oficial los invite de forma gratuita a hacer este tipo de chequeos o de diagnósticos con sus vehículos. Así que la gente se va muy contenta, se va con un completísimo informe de cuál es el estado de su vehículo
Y en aquellos casos donde hemos detectado que hay alguna falencia o alguna parte del mecanismo que no está funcionando en condición óptima, se los invita a que tomen un turno y durante la semana, bueno, podamos revertir esa situación. Esta acción no es algo esporádico que haga Forrobaina, sino que son tipo de acciones que se hacen continuamente, y de hecho, debido a la cantidad de inscriptos que tuvimos para el día de hoy, nos vimos obligados a armar una nueva fecha que aún no está determinada, pero seguramente en el transcurso de 2 o 3 sábados esto se va a volver a repetir con otros 20 clientes de la marca. De esta forma queremos demostrarle al cliente que no solo es cliente al momento de comprar un vehículo, sino que lo vamos a acompañar en todo este proceso de maduración como cliente y a lo largo del tiempo. La idea es poderles explicar y enseñarles cómo cuidar y mantener su Ford a lo largo del tiempo. Vamos a hacer el viaje de la calle de pruebas. Acá adelante nosotros vemos una calle, estamos entrando en Robaina, que tiene su calle de pruebas, vemos una máquina y acá nos detenemos. Acá al detenernos vos ves una placa azul del lado izquierdo y del lado derecho no hay nada. Ese es el equipo que mide el arrastre o la desalineación del auto. Después tenemos un banco de suspensiones y después tenemos un frenómetro. Y ahora vamos a ver la simulación como si estuviéramos yendo rápido en la ruta. Corta la motorización y vemos el diseño valvular del amortiguador. Con lo cual vemos primero el lado izquierdo, 80%. Sin desmontar parte o pieza del vehículo, estamos viendo cómo está su auto. Vamos a ver ahora el freno delantero. Empezamos, ahí empieza a frenar, yo empiezo a frenar. Mantengo la presión y en un momento voy a empezar a frenar al máximo para ver más, fuerza máxima. La ley dice que tengo que estar por arriba del 40% de fuerza de frenado. Yo logré estar en el 46-49%. Mi nombre es Rodrigo Pizerni. Estoy acá hoy sábado por una invitación que me hizo llegar la agencia Robaina para testear mi vehículo. En este testeo lo que hicimos fue ver cómo responde mi auto, tanto en suspensión, freno, alineación. Y me pareció interesante esta propuesta, que no solo me sirve para ver el estado de mi vehículo, sino que también es gratuita y creo que puede venir cualquier usuario a llamar, a hablar con la agencia y coordinar un día. Principalmente vengo a controlarlo por el tema de seguridad, por el control de frenos, alineación, más básicamente por seguridad mía y de mi familia. Me hicieron el control de los frenos delanteros y trasero, la suspensión, el freno de mano, alineación del auto. Y me dieron un informe del estado del auto. Sí, me parece muy buena la acción de Robaina para tratar de que los clientes quedemos conformes y tengamos una seguridad, ¿no es cierto?, de acuerdo al vehículo que tenemos y cómo desplazarnos en la calle. Momento de hacer un nuevo espacio publicitario, no te vayas muy lejos, que al regreso nos ponemos al tanto de lo que sucede últimamente en el mercado automotor nacional e internacional. Ya regresamos. Repuestos originales Volkswagen. Forcam, primer concesionario Ford en venta de camiones. Forcam es
Ford Camiones. Volvé a elegir la excelencia. Clase. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevo servicio postventa en Avenida Beiró, 4764, Capital Federal. Perú Automotores. Servicio altamente capacitado. Personal premiado por Toyota Argentina. Perú Automotores. We got the afternoon. Wincar Motors, donde tu Hyundai es más Hyundai. Wincar Motors, concesionario oficial Hyundai. www.wincarmotors.com.ar. Si sos usuario Ford, escuchá lo que Robaina tiene para vos. En su centro integral de posventa en Martínez, el concesionario te invita a realizar un chequeo electrónico de tu Ford en su calle de pruebas totalmente gratis. Acércate a La Paz, 1175, esquina Cuyo, Martínez. Puedes comunicarte al 4836-4110 o bien ingresar a la web en ford.robaina.com.ar. Libertador Automóviles, concesionario oficial Honda, Avenida Libertador 3116, Palermo, Avenida San Martín 6500, Villa Devoto, posventa, pareja 3449, Villa Devoto. Tu próximo cero kilómetro te espera en Guillón, concesionario oficial Peugeot, planes de ahorro, financiación en pesos, servicio de posventa, no lo dudes más, tu mejor opción está en Zona Sur y es Guillón. Surcam, concesionario oficial Ford Camiones, servicios de mantenimiento, atención a flotas en Zona Sur. Ford Camiones es Surcam. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service. Nissan es sponsor oficial del Cerro Catedral. Nissan Argentina se convirtió en sponsor automotriz oficial del Cerro Catedral durante la temporada invernal 2013. La marca japonesa es uno de los referentes en vehículos 4x4 en Argentina y sobre esa base fortalecerá su presencia en el Cerro Catedral, el cual es recorrido por 250,000 de turistas durante la temporada. Nissan expone en la base del cerro sus renovados productos Nueva X-Trail y Frontier 2013 y patrocina a dos de las instituciones más reconocidas en esquí y snowboard, como la Escuela de Esquí Catedral y el Club de la Nieve. Kia lanza su modelo Rio. La tercera generación del hatchback del segmento chico de Kia llega importado de Corea del Sur y ya está a la venta en nuestro mercado. Se posiciona entre el Picanto y el Cerato Forte. Viene con carrocería de 5 puertas y cuenta con una sola motorización disponible, naftera, de 1.4 litros con 16 válvulas que arrojan una potencia de 109 caballos. Posee tracción delantera y la opción entre caja manual de 6 velocidades o automática de 4 marchas. El Rio 1.4 con caja manual se encuentra disponible en un valor de $24,300 y el Rio automático $26,299. Cuenta con garantía de 5 años o 100,000 kilómetros, lo que primero ocurra. Informe anual de sustentabilidad de Ford Positivo. Ford Motor Company anunció en su informe anual de sustentabilidad la reducción del 37% en las emisiones de dióxido de carbono por vehículo en sus plantas de todo el mundo entre los años 2000 y 2012. Asimismo, planea disminuir un 30% adicional para el año 2025.
Ford ha desarrollado nuevos productos, tecnologías y procesos en sus plantas de todo el mundo, creando sus propias metas medioambientales, ayudando a mantener los niveles de CO2 en la atmósfera por debajo de 450 partes por millón. Scania Argentina dijo presente en la misión solidaria. El 2013 es el tercer año consecutivo en el que Scania Argentina forma parte de la misión solidaria que realizó días atrás la Radio Metro por iniciativa del programa Perros de la Calle. Tres vehículos de la marca estuvieron llevando donaciones a distintos puntos del Gran Buenos Aires, Capital Federal y el interior del país. Desde Scania Argentina argumentan que se sienten partícipes de esta buena acción realizando lo que habitualmente hacen sus productos, transportar. Mercedes-Benz podría fabricar autos en México y Brasil. Mercedes-Benz se encuentra analizando la posibilidad de construir dos centros de producción, uno en México y otro en Brasil. En los dos casos, la marca alemana intentará generar sinergias con la alianza Renault-Nissan, con la que ya viene trabajando en el desarrollo de nuevos motores, vehículos eléctricos y city cars, como la próxima generación Twingo Smart. En Brasil, Mercedes-Benz ya produjo más de una década el primer clase A y más tarde el CLC en la planta de Juiz de Fora, donde actualmente se fabrican camiones. Pero la nueva apuesta en materia de autos apuntaría Río de Janeiro, muy cerca de la fábrica que Nissan construyó en la localidad de Resende. Ya te mostramos, Fiat Auto Argentina sigue equipando su red de concesionarios. No te vayas, que al regreso te mostramos la segunda parte. Ya regresamos. Repuestos originales Volkswagen. Audi Lenken Devoto, 3.000 metros cuadrados de superficie, diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi. www.lenken.com.ar. En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la postventa. Clama, concesionario Renault. www.clama.com.ar. Amitié, el concesionario premium de Peugeot. El más exclusivo showroom de Buenos Aires con 2.500 metros cuadrados de salón para ventas. Además, servicio de postventa, repuestos y accesorios. Peugeot Amitié. Robaina, concesionario oficial Ford, lo invita a su nuevo centro integral de postventa, ubicado estratégicamente en la localidad de Martínez. Pensaste en Ford, pensaste en Robaina, el concesionario premium de Zona Norte. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service. Ya tenés tu Chevrolet, ahora cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. Forcam, primer concesionario Ford en venta de camiones. Forcam es Ford Camiones. Finpex, productos de freno. Nissan Prana, servicio técnico modelo para una marca líder. www.nissanprana.com.ar. Citroën Jamboard, calidad de servicio en venta y postventa. Repuestos y accesorios originales. Excelencia en atención.
Es momento de compartir juntos la segunda parte de la inauguración del servicio Siempre como Cero Kilómetro de Fiat Auto Argentina en el concesionario oficial Taraborelli. Como siempre, al estilo Dossier. Mira. Mi nombre es Martín Farinazzo, soy coordinador de la firma Glassfrit y nos encontramos en Fiat Taraborelli haciendo el lanzamiento del concepto Siempre como Cero Kilómetro, único en Buenos Aires. La idea es mostrarles y comentarles cuál es el procedimiento para realizar estas reparaciones rápidas utilizando productos de alta tecnología de Glassfrit, utilizando un primer en aerosol que tiene un secado altamente rápido. Utilizamos línea 90 base agua de Glassfrit, que lo que produce es un rápido secado y la alineación en el concepto de los colores originales de cada uno de los vehículos. Luego utilizamos un barniz Clear Racing 923-144, que posee un secado rápido para este tipo de reparaciones, y con eso hemos culminado la reparación en menos de 2 horas de trabajo. Este es un concepto que se está lanzando en Argentina de la mano de Fiat. Como su nombre lo dice, Siempre como Cero Kilómetro. Invitamos a todos los clientes de Fiat a que vengan a conocer este nuevo concepto y puedan ver con sus propios ojos el trabajo realizado. Estamos con Gastón Barreiro, el gerente de posventa de Taraborelli. Bienvenido a Dossier, Gastón. Contanos un poco cómo está organizada toda el área de posventa de las distintas sucursales de las que estás a cargo. Bueno, en Taraborelli tenemos una posventa bastante importante. Tenemos 5 talleres. En Caballito, sobre Avenida Rivadavia, uno de los talleres. Otro en Paternal, donde nos encontramos hoy, donde aparte de hacer el servicio de mecánica, tenemos el servicio de chapa y pintura. También tenemos en Palermo, sobre Avenida Córdoba, otro de nuestros talleres. En la localidad de San Miguel también tenemos otro taller donde vamos a instalar próximamente otro servicio de pintura rápida, Siempre como Cero Kilómetro. Y después tenemos en el microcentro, sobre la calle Montevideo y Corrientes, un taller de servicio rápido para aquellos clientes que necesitan hacer las reparaciones rápidamente, esperar el auto y llevárselo. ¿Qué significa la incorporación de este nuevo servicio en lo que es tu estrategia de postventa? Creo que Fiat estratégicamente vio la necesidad de los clientes de acortar los tiempos de las reparaciones, algo que se dificultaba mucho en los trabajos de chapa y pintura, porque son en sí trabajos que llevan mucho tiempo, pero las pequeñas reparaciones son las que había que buscarle la vuelta como para ofrecerle al cliente algo que pueda traer su auto a la mañana y cuando viene a hacer un service, una reparación general, llevárselo a la tarde con este valor agregado de tener su auto siempre como cero kilómetro. Para el usuario de cualquier marca, pero en este caso de Fiat, el reloj hoy es muy importante, ¿no? Dejar el auto y llevárselo lo más rápido posible para seguir con la rutina diaria. Contanos el proceso, cómo es el paso a paso, en líneas generales, del procedimiento de este repintado. Bueno, la diferencia está en que en vez de utilizar una cabina de pintura normal que nosotros tenemos en el negocio hecha de pintura, se utilizan estos planos aspirantes como el que ustedes ven atrás mío, donde tiene una inyección de calor y de aire y una extracción para el tema de todo el polvillo que genera el lijado. La gran diferencia es que la unidad entra dentro de este plano aspirante y se hace toda la reparación con una sola persona, optimizando muchísimo los costos. Por supuesto, son reparaciones chicas, de hasta rayas de hasta 20 centímetros o pequeños bollitos, donde el mismo operario genera la reparación, el masillado, el lijado, la impresión de la base y luego la pintura.
con productos especialmente diseñados para este tipo de procesos, con secados más rápidos. Y la idea es que un paño de pintura, es decir, un guardabarro, una puerta o un paragolpe o pequeñas reparaciones, se puedan hacer en un tiempo máximo de 2 horas. Recordemos, sobre todo en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, una de las ciudades más importantes del país, los clientes quieren dejar su auto a la mañana y llevárselo a la tarde o esperarlo un ratito. Entonces, como lo tienen que dejar todo el día para hacer otras cosas, bueno, lo adicionamos y se lo llevan a la tarde terminado. Cabe destacar entonces que este servicio no es un adicional solamente de un servicio programado, sino que cualquier usuario Fiat se puede acercar para hacer la reparación inmediata. Exacto, la idea es que cualquier persona que tenga un pequeño daño puede venir, porque venía al taller a hacer otra cosa o porque quiere hacer solamente esto. Tengamos en cuenta que por los volúmenes de trabajo, por las dimensiones de los talleres y la cantidad de flujo que tenemos en toda la red Fiat hoy y en todas las marcas en general, cualquier reparación de este tipo, en líneas generales, uno lo dejaría un día y estaría 2 o 3 días el auto para hacer una reparación por todo lo que les expliqué antes. De esta manera, el cliente hasta inclusive en mediodía deja un auto y a las 3-4 horas o menos también se lo puede llevar solucionado. Creo que es muy novedoso, es muy bueno y estamos apuntando Fiat de esta manera y los concesionarios a través de este tipo de planes, reducir los costos, que hoy es el valor agregado más importante que le podemos dar a los clientes, que es lo que más nos piden. Reducir los tiempos y algo que es muy importante, con los mismos costos, porque esto no tiene un costo adicional a la reparación general o lógica que iba a ser si lo hacían el método tradicional. Simplemente estamos reduciendo costos a través de mejorar los procesos, a través de mejorar los productos con los que trabajamos, a través de mejorar las relaciones con el cliente y la interacción con nuestros proveedores. Todo esto con el mismo costo en el menor tiempo para un mayor beneficio del cliente. Llegando al final del programa del día de hoy, es momento de hacer la última pausa, pero antes quería recordarte que podés unirte a nuestra comunidad mediante las redes sociales. Te invitamos a hacer clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook, también podés seguirnos en Twitter, visitar nuestro canal de videos en YouTube o bien ingresar a nuestra web oficial en dossiertv.com.ar. Allí vas a poder ver todos los programas online y contactarte también con la producción. Ahora sí, última pausa y todavía queda un poco más de Dossier, no te vayas. Repuestos originales Volkswagen. Estria NS, concesionario oficial Ford. Excelencia en servicio y atención al cliente. Desde 1913, la opción Ford en zona sur es Estria NS. En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la postventa. Clama, concesionario Renault. www.clama.com.ar. Citroën Prestige Postventa. Servicio de mantenimiento programado, mecánica en general. Para que tu Citroën funcione siempre como 0 kilómetro, la mejor opción es Prestige. Robaina, concesionario oficial Ford, te da la posibilidad de acceder a tu 0 kilómetro de la forma más simple. Protege tus ahorros, invertí de una forma diferente. Robaina te invita a acceder a tu plan Óvalo Ford, con la cuota más baja. Retirás sin anticipo, te financian en pesos y sin interés. Ford.robaina.com.ar. Yatel,
el concesionario Peugeot de Zona Oeste te invita a conocer el nuevo 208 en todas sus versiones. La mejor atención, financiación y entrega. Además, Yatel te brinda todos los servicios Peugeot Profesional y Peugeot Rapid en su nueva sucursal de acceso oeste kilómetro 35. Vení a conocer el nuevo Peugeot 208 en Yatel, el concesionario Peugeot de Zona Oeste. Somos distribuidores oficiales de venta de repuestos mayoristas Ford. Somos la mejor opción para mantener en óptimas condiciones su camión. Somos Surcam, concesionario oficial Ford Camiones. Autoferro, concesionario oficial BMW, te ofrece el mejor servicio integral postventa. 2.000 metros cuadrados de taller, único en Capital Federal. Venta de repuestos y accesorios a todo el país. Atención personalizada y altamente capacitada. Autoferro, concesionario oficial BMW. Nissan Prana, servicio técnico modelo para una marca líder. www.nissanprana.com.ar. Serra Lima, concesionario oficial Ford, Avenida Córdoba 3100 y Avenida Rivadavia 2001, Capital Federal. Finpex, productos de freno. Último bloque del programa del día de hoy y otra sección que vuelve para seguir analizando cada componente de tu vehículo, tanto en la parte técnica como en la práctica y su correcto mantenimiento. Es momento de ver Dossier Taller, no te lo pierdas. En los autos actuales, el sistema de enfriamiento de la planta motriz es por líquido, aunque todavía circulan muchos modelos de diferentes marcas que incorporan motores enfriados directamente por aire. Ambos sistemas requieren un mantenimiento periódico, aunque el primero es el que más cuidados requiere. Los principales objetivos del sistema de enfriamiento del motor son reducir la temperatura a rangos seguros de funcionamiento para los diferentes componentes, tanto exteriores como interiores de la máquina. Disminuir el desgaste de los componentes. Mantener una temperatura óptima para obtener el mejor desempeño del propulsor. Para cumplir con estos objetivos, el sistema cuenta con la sustancia refrigerante, que es el líquido encargado de transferir el calor hacia el aire del medio ambiente y que debe tener las siguientes características. Mantener el refrigerante en estado líquido evitando su evaporación. Evitar la formación de hielo al bajar la temperatura ambiente en el invierno, para que no se congele cuando las temperaturas descienden por debajo de 0 grados centígrados, se agrega al líquido una solución de etinel glicol. Evitar la corrosión de las partes internas de la máquina y de algunas externas. Tener una gran capacidad para intercambiar calor. Radiador. Es el elemento donde se produce el enfriamiento o disipación del calor, del agua calentada en el bloque y tapa de cilindros. Tapa de presión del radiador. Es necesario tener un lugar para poder agregar el líquido refrigerante y la tapa cubre este espacio o abertura. La tapa también está diseñada para sellar el sistema a una presión específica. Mangueras. El líquido refrigerante va desde el radiador hasta el motor y de este al radiador a través de una serie de mangueras fuertes y flexibles que pueden tolerar la vibración del motor y el calor intenso. Termostato. Este elemento es un regulador de temperatura y ayuda a calentar el motor después del arranque en frío y a conservar la temperatura del líquido durante el funcionamiento. El termostato se abre y cierra continuamente a medida que cambia la temperatura de trabajo. Bomba de agua. Es un mecanismo simple con un rodete centrífugo y accionado desde el motor a través de una correa, aunque han aparecido ya algunos automóviles con bombas eléctricas de agua. Ventilador.
se encarga de hacer circular una corriente de aire a través del panel del radiador para mejorar la disipación del calor, principalmente cuando el motor funciona en marcha lenta o las condiciones de trabajo son muy exigentes. Hay ventiladores de muy diferentes tipos, aunque en la actualidad los más utilizados son los eléctricos y los hidráulicos con termorregulador. Depósito de expansión. En los motores de nuestros días, el circuito de enfriamiento es del tipo cerrado o sellado, es decir, que se trata de una instalación donde el líquido pasa del radiador al tanque de expansión y viceversa, para que se condense cuando forma algo de vapor y no salga al exterior en condiciones normales de funcionamiento. Bulbo o sensor de temperatura. Registra la temperatura a la que se encuentra el refrigerante y si llegara a sobrepasar la máxima permitida, enviará una señal al Electric Control Unit o unidad electrónica de control, encendiendo la lámpara de advertencia en el tablero. De esta manera, concluimos la primera parte de este informe. La próxima semana retomaremos el tema para abordar distintas tareas de mantenimiento que deben ser consideradas para mantener el vehículo en óptimas condiciones. Esto fue Dossier Taller en Dossier, soluciones en posventa. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. También queremos agradecer a Robaina, concesionario oficial Ford, por recibirnos. Nosotros nos volvemos a encontrar en una semana. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta pronto.